Vamos a proceder al nombramiento de 4 vicarios, también del vicario judicial y del director del Instituto Teológico Divino Maestro. A lo largo de estos últimos años, el trabajo pastoral, evidentemente, ha adquirido cierta complejidad y esta nos ha llevado a una reflexión profunda sobre la situación de nuestra iglesia, de nuestra diócesis, y hacernos presentes en muchas de las tareas a donde, evidentemente, el obispo no puede llegar. Por eso es necesario, de algún modo, establecer una serie de competencias buscando los sacerdotes, yo estimo, evidentemente, que pueden ser aquellos sacerdotes aptos para colaborar y de acuerdo también con el criterio más unánime de nuestro rey.